can also see that the Pedro, the zinc and K, what are the units? The zinc units, I think, are in pounds per day. Okay, concentração, Pedro, the zinc and libras por dia. Libras por dia. And some of these percentage reductions are different, more efficient than others depending on the components trying to mediate. Porcentaje de reducciones. Esta es concentración en ese gráfico. That's all, everything's loads. Oh, no, okay. Entonces, so this is early period. El porcentaje de, yeah, okay. Ese lado este izquierdo, pues son las, los cargos de zinc para el periodo antes de la construcción de obras extras para el tratamiento de agua. Y el gráfico, pues, al lado derecho, está después de eso. Entonces, cierre, pues, es un problema que continúa y this type of graphic display of before and after is important because in our regulatory system we have what's called the total maximum load analysis, TMDL, total maximum load. Pues en las reglas los estándares en Colorado tienen este concepto de del cargo máximo diario total, y si se puede mantener ese cargo en libre por día, no importa cuál es la concentración en cualquier segundo, ¿no? Hay que integrar por un día y dice que estamos descargando solamente tantos kilogramos o tantos libras de zinc sin el impacto o sin esta consideración de concentraciones específicas. It's a process that's dictated by the Clean Water Act. What they do is impose limits, but they don't say how you're going to achieve those limits. That's not part of that process. Yeah, típicamente los estándares, y aquí en Perú también dice que durante un periodo de tiempo, 30 días por ejemplo, hay que tener un promedio, concentración promedio o cargo promedio de tantos kilogramos por litro o tantos kilogramos por día. Pero no importa si ocurre todos los valores en el primer segundo del día o algo así. What it does point out is the need for this post-project monitoring. This is a relationship between fish and cadmium. Cadmium is a very at low concentrations, very sensitive, very. Es una gráfica entre. Where cadmium's gone down. Peces, peces, y. This is the cadmium. Número de peces por acre. And this is the fish going up. Peces, fish per acre. Yeah, y, yeah, oh, is, y tiempo, yeah, yeah, y yeah, tiempo, yeah. 1990 to 2009, so yeah, almost 20 years. Yeah. So, cadmium values have come down, fish gone up. Yeah, el número de peces pues está subiendo, y la concentración de cadmio está bajando. Okay, so, yeah, these are just some of the sources of documents. I have, again, it's a complete thing of all these slides I've selected. And to finalize, let's skip that, go to our final. The Bothell mine was quite interesting because the owner of the mine worked very closely with stakeholders to close that mine. Quite interesting situation in California. La mina de Bothell in California es un buen ejemplo donde el dueño de la mina que trabajó muy cerca con la gente, la población y los regadores y todo para la sierra. Entonces, ese es un ejemplo, un caso para formar. Pero vamos a. ¿Podemos ver esto? No, voy a ching, pero no puedo encontrar mi arrow. It's not here. I see it there. Pero es otro, otro ejemplo del caso heredero que usted puede leer en calma.
va a ser parte de la entregada de las presentaciones. To summarize, in terms of costs and line closure for the monitoring aspects, the most critical issue is restoration through the mining, remediation on site and off site water resources. Yes, 10 minutes to go. Hey, Saul. Before they try to see it. So the most critical issue is the remediation of both on-site and off-site water resources. El tema principal es remediar tanto dentro y fuera del sitio, los recursos hídricos tanto dentro como fuera del sitio. In situ sulfide-based remediation is typically predicted to be the least expensive approach as applied to groundwater remediation. Respecto de esta fuente, la remediación in situ de sulfatos, sulfuros, es preciso que es el más barato. So, but an uncertainty analysis, sensitivity analysis concluded that uncertainty and a few critical variables vary by much as a factor of 3, so it's considerable uncertainty in terms of. El análisis de incertidumbre indica que las variaciones en precio pueden ser por un factor de 3. And then it's kind of support what Jim has been saying about the TR, the reactive barriers type thing. Further work is indicated. Si dice que si está faltando sulfuros usando barreras reactivas de permeable que se puede aguas abajo de la barrera tener un aumento de las concentraciones de otros solutos, otros iones en el acuífero, como calcio o algo que puede ser peor. Hay que monitorear entonces vamos abajo y continuar a hacerlo. Y el problema con eso es con barreras reactivas, el proceso de tratamiento es muy lento, años y años y años y años. Entonces, piensa, estás ahí monitoreando años y años y años y años. Pero tal vez se puede limitar el número de constituentes a solamente 5 or 6, no, I don't see. In this conference, they evaluated costs from several technologies, estimating using a so called model aquifer system for comparison. I'm not quite sure what that is, but we'll get to it. En este referencia también se evaluaron costos para diferentes tecnologías y también se utilizó un modelo de la aquifer. Analysis and costs were estimated as a function of treatment duration, so up to 60 years, which is nice to look at the longer term. También esta evaluación se determinó cuáles serían los costos en un plazo de 60 años. It included both the capital investments to build the facilities as well as the so-called O&M operations, operation maintenance cost components. Y tanto incluyó el costo capital y el operacional. The conclusion based on this analysis was that ex situ technologies of biological reduction, enamel filtration with lime, precipitation were the most expensive options. Y la conclusión de este estudio fue que las tecnologías ex situ, como
sea la reducción biológica o la nanofiltración con precipitación de cal. In contrast, then, in situ technologies were judged to be less expensive for PRPs, and they're sensitive to some qualifiers on the systems. Mientras que las tecnologías in situ eran las que eran menos menos caras, las que eran como las barreras reactivas pasivas, que eran a su vez sensitivas a contenidos sin fase. So a very brief summary of this document, again the reference is given, I have the file necessary. We have to make sure the reference list is really up to speed. So to summarize, cost of monitoring, the cost components are SAP, so that's the design of the program with the dynamics we talked about before. Field sampling surveys, quality control there, field measurements, laboratory, QC, quality assurance control on all the data, the database development and maintenance, working, converting the data into information. The purpose of this slide is to do all this collected data, but the data are not an end to themselves, the data have to be converted into information. Entonces, son los componentes del costo. Primero es la documentación, el diseño, luego son los formatos de muestreo, los muestreos, el control de calidad, el desarrollo de la base de datos y también generar estadísticas que generen que al último tengan información sobre el estado de la calidad. And in the analysis, the laboratory costs may be the most critical component in terms of the costs, and that's where you have the flexibility to come up with selection of indicator variables, reduce your laboratory costs, and keep the temporal coverage going. That's the philosophy of the company. Dado que el laboratorio pues, es el principal el componente más crítico en el tema de costo, se tiene que adoptar medidas de tal manera de utilizar indicadores que reduzcan este costo sin sacrificar la discretización temporal. As all built into that, you've seen before, so if you just use this simple diagram as your reminder, then hopefully your networks that you designed will take that into consideration. Y bueno, de acá vuelve a este gráfico anterior. Este gráfico anterior que a su vez resume los costos y ojalá que esto de acá se pueda aplicar en el proyecto que ustedes están trabajando. Timoteo, pues nos ha dado pues una indicación de los costos en el monitoreo. La parte no trivial es el costo de cierre. ¿Cuánto cuesta para cerrar una mina? Bueno, cuando estuve en Colombia, nada más 2013 creo, me tomó casi 2 meses con un spreadsheet de Excel para calcular los costos de una mina de oro de 40.000 toneladas al día. Era pues un ejercicio difícil, porque yo tuve que estimar el costo de labor, horas, costo de materiales, costo de coberturas, el costo de todo para ser más el costo de monitoreo, que estaba para mí la parte más fácil, porque tiempo tengo que yo los factores. Pero el costo de cierre pues, es algo muy específico. ¿Y qué hace si tienes cierre durante la operación de la mina? Cierre, ¿cómo se llama? Secuencial o cierre durante. ¿Cómo se incluye pues, ese costo en el costo de cierre? Entonces, no voy a hablar mucho de eso, excepto decir que depende de la cantidad de tratamiento de los ácidos. Si este es un
algo que tienes que hacer. Y el riesgo de generación de edad después creciere, a veces tal vez es casi imposible estimar. Y cuando estuve trabajando aquí en Lima para Río Tinto, hicieron un estudio, presentaron un estudio que estaba hecho por dos profesores canadienses sobre el costo de cierre basado en la generación de edad. Está bien porque da una indicación de los costos totales de cierre de una mina que va a generar edad. Y quiero enseñar ese gráfico, es muy importante, porque ese es un factor de edad para la mina. Y ese factor estaba estimado usando una metodología hecha por dos profesores canadienses. Y si puedo encontrar la ponencia que escribieron los dos profesores, voy a mandarla a usted, pero estaba prendido de los computadores. Pero ese score o ese factor varía entre 30 y 85. Es un número que ellos pueden calcular usando su metodología sobre la cantidad de edad. Y es muy complicado porque es más que solamente la concentración y esas cosas. Incluye pues otros factores. Y aquí tienen los puntos aquí, están minas de Río Tinto que ya han cerrado y ya tienen el costo estimado para 13 minas. En varias minas del mundo donde Río Tinto está bueno. Para la granja, presentaron a la gerencia de la granja esa gráfica que dice que aumenta pues el costo muy rápidamente. Esos son órdenes de magnitud, 10, 100, 1000, 10,000, cuando se aumenta el factor de edad, sube los costos por 10 veces, ¿no? Y la conclusión era que no se puede usar eso para grama, pero porque están continuando con el proyecto, ¿no? Pero ese factor para la grama era 85, basado en esa metodología. Y si vayas a 1.85 y sube a la línea, pues no hay una intersección, estamos fuera de los datos. Pero básicamente estamos aquí en 2.5 mil millones de dólares. Este más que vale el cobre y zinc que existe en la mina, ¿no? Entonces, ese era algo que no querían presentar a nadie, por supuesto, ¿no? Pero es un buen ejemplo de qué puede pasar en cierre, especialmente cuando tienes DAR. Si no tienes DAR, probablemente se puede cerrar en línea fácilmente. Y por DAR también. Pero cuando hay DAR, quién sabe qué va a pasar. Y esa es la lección de costos de cierre de líneas. Pueden variar mucho por órdenes de magnitud. Y en particular si tenemos DAR, donde tenemos que poner cambio de tratamiento, obras de tratamiento, algo así. Este es la fin de la sesión. Y bueno, nos veremos mañana para la última sesión número 3. ¿Dónde vamos a ver? Sí. Una posibilidad. El gráfico anterior, la columna de la. De las abscisas, perdón, las unidades son abajo. ¿O acá?